Pájaro amarillo. Este cuento está dedicado a todas las personas que comparten libremente sus conocimientos. Antes de nacer, ya eran diferentes. ¿Y en qué se parecen? Porque tienen algo en común. El buitre, el tucán, el pájaro amarillo, la cacatúa, el picapalos, el pato mandarín y el albatros. Pájaro amarillo no podía volar con sus pequeñas alas, pero Pájaro amarillo era muy habilidoso. Con sus pequeñas alas conseguía arreglar cualquier cosa. También creaba nuevos inventos. Lo que más le gustaba era compartir sus inventos. Entonces el tucán pudo dibujar, el albatros pudo escuchar música y cantar, el pato mandarín recicló agua para regar. Y la cacatúa y el pica-palos jugaron en un subibaja. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Te mandaremos una postal! Quienes podían volar poco a poco se fueron marchando a otros lugares. Todas las semanas, Teo, el cartero, le traía el correo. Pájaro Amarillo recibía postales desde lugares muy lejanos. Así descubrió que en el mundo había otros pájaros que tampoco podían volar. Un día, Pájaro Amarillo se puso muy triste. ¿Qué te pasa? le preguntó Teo. Es que me gustaría poder volar para conocer estos lugares, dijo Pájaro Amarillo. Teo tuvo una idea. Pero, ¿por qué no inventás algo para poder volar? Yo te ayudo a fabricarlo dijo Teo. Pasaron todo el día y toda la noche. Y a la mañana siguiente, el gran invento. Mezclaron la energía solar, le pusieron hélices, un motor, una luz LED, una resistencia, un botón de prender y apagar y un panel solar. Y así inventaron unas alas. Para pájaro amarillo. ¡Buen viaje! le dijo Teo. ¡Te mandaré una postal! y partió pájaro amarillo. Atravesó un mar donde se cruzó con una gaviota, con un cormorán, con una pardela, un alcatraz y un frailecillo. Llegó a un desierto donde conoció a dos avestruces. Una de ellas, también quería volar. Entonces Pájaro Amarillo le mostró el planito de su invento y colaborando, colaborando, adaptaron el invento para poder volar. Avestruz voló y el invento con Gallina compartió. Gallina voló y el invento con Kiwi compartió. Kiwi voló y el invento con Pingüino compartió. Hasta el otro polo pingüino voló y el invento con Osa Polar compartió. Así fue como Osa Polar se mudó al polo sur. Para entonces, Pájaro Amarillo había dado una vuelta al mundo. De todos los lugares que visitó uno fue el que más le gustó. En ese lugar vivía una rana de tres ojos, Vivía un monstruo azul y un bicho bola. En ese lugar, pájaro amarillo se quedó a vivir y una postal a su amigo Teo se puso a escribir: Querido Teo, gracias a nuestro invento he podido viajar por todo el mundo. Ahora vivo en un lugar muy bonito donde disfruto mucho con mis nuevas amigas y amigos. Compartir nuestro invento ha sido muy útil. Tras adaptarlo, Avestruz pudo cumplir su sueño, Gallina se liberó y Kiwi descubrió lugares diferentes. Pingüino lo compartió con Osa Polar para ayudarla a encontrar un nuevo hogar. Espero que vengas pronto a visitarnos. Te quiere tu amigo Pájaro Amarillo. ¿Y a vos? ¿Qué te gustaría inventar? Este es un cuento que habla sobre el valor de compartir pájaro amarillo nos invita a cuidar el planeta en el que vivimos y a liberar a nuestras ideas por el bien común.